A continuación, nota con Karina Antoniali, la ex de este hombre, de Eduardo Fort, y enemiga acérrima de Marengo, y madre de la novia, Maca Fort, con su hija en esta nota. Chicos, felicidades por el casamiento, los veo preciosos, recibieron corazones, arroz, y quizás algún bebé pronto, ¿no? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Sí, ella quiere 8, 6, 8, ¿no? Yo quería 8, sí. 8. Cerramos en 5. En estas situaciones de reencuentro familiar, la ausencia de Ricardo debe ser también algo muy importante y muy sentimental para ustedes, ¿no? Sí, el otro día estaba, cuando fui a buscar, porque bueno, nosotros el primero nos casamos por iglesia, y fui a la parroquia a buscar el certificado de bautismo, y viste que ahí aparece todo, y Ricky era mi padrino también, no era solamente mi tío, y la verdad que sí. Sí, sí. Ese día pensé un montón en eso y me hubiese encantado que esté. ¿Te emociona un montón pensar en él y pensar en este momento? Sí, sí, sí. ¿Vos cómo vivís también esta ausencia importante en este momento tan especial? A Ricky lo extraño, pero siempre. Aparte decimos, hay cosas que pasan y si estuviera Ricky no pasarían. Decimos siempre. Era muy unida y lo amo, lo voy a amar toda la vida. También es un momento de reencuentro familiar, digo, por tu papá, por Rocío, ustedes. En esa situación de familia, ¿se llevan bien? ¿Se ven bien? Estamos chochos, todos chochos. Todos felices. Sí, no, en estos momentos la felicidad supera todo. Todo, absolutamente. Todos los malestares. Un hijo supera todo. Todo dolor, todo. Recién Rocío y Eduardo nos confirmaron que ellos se comprometieron hace muy poco. Nos dieron esa primicia. Eso lo tenés que hablar con ellos. No, pero les pregunto a ustedes si lo reciben con alegría también, porque es una unión que está en la familia. Eso, hablalo con ellos. Hoy estamos felices y estamos acá por Maca y Tiago. No, yo siempre dije que a mi papá en sus decisiones yo lo iba a acompañar. Así que es un tema de ellos, como nuestro matrimonio, nuestro, obviamente genera felicidad en los demás y todo, pero obvio, lo que él decida va a estar bien para él. Bueno, ahí la hija contenta con el papá, bueno, contenta con su casamiento, sí. Pero, y esto supera todo, dice. A ver, dice, pero no. Pero no supera nada. Pero no, pues no, ni les dirigió la palabra a Rocío Marengo. No, hay un tema de fecha, ellas no se saludan, hay un tema de fecha, porque, claro, Karina y Rocío no se saludan directamente. Maca se saluda con Rocío, sí, ¿tiene buena onda? Sí, sé si tienen buena onda, se saludan, se conviven. Hay un tema de números porque, según Rocío, hace 10 años que ellos están juntos, y según Karina, no hace tanto tiempo que están divorciados. No, chicos, cuando fue el cumpleaños del 15 de Marta, se superpusieron las fechas. Eduardo entró de la mano de Karina, ¿recuerdan? Fue muy un escándalo. Por eso. Y no entonces, fue hace tanto tiempo. Ya estaba con su tío. Ya estaba con entonces, su tío. Ese es el problema principal. Después, por supuesto, está el tema económico. Karina trabaja, ella tiene su emprendimiento de velas, se llama Angelina Kla. Trabaja mucho velas. Con ese tema. ¿Vos compraste velas? Velas. Divina. No, igual acá Matías Vázquez acaba de decir que fue y le compró. Sí, le compré velas por una nota. Ah, le negocié las velas para comprar una nota. Compraste la vela para negociar una nota, decilo bien. Que la vela no arda. Negocié la nota comprando unas velas. Como con la mamá de Camila Holmes, le compré un par de vinos para negociar la nota. Unos vinos, amigo, ¿qué hiciste con la vela? ¿Cómo? ¿Tuviste la vela? No, las velas son divinas. Las velas son velas aromáticas, divinas, preciosas. Sí, sí, sí. No sé, nunca le encontré el tono. Sí, pero vos, porque no sos un tipo así como. No, la verdad que no. Está bien. Redondeamos entonces esto, tiene un emprendimiento de velas. Ella tiene un emprendimiento, está trabajando, pero sigue con el tema económico con Bella Eduardo, Lugosi. Que es lo que deja de lado durante estos días para el festejo del casamiento de la hija, que va a ser en la iglesia de San Antonio de Devoto.